Eta lehen da bizik, eskerrik asko etortzeagatik eta ikustea zenba jende dagoen oso pozi ikusten gaitu dekanotza taldeko guztioi, bai ikasleak eta irakasleak hemen zaudete, eta gure asmoa zan, ba, fakultateak behar dituela dinamizatzeko, ba, itzaldi orokorrak baino adituek emanak eta divulgazio munduan egondo ezagutzen dutenak. Eta baita ere, arlo horretan lana egiten duten ikerketa taldeek erakustea zer lana egiten duten hemen barruan. Eta hori da, gaur egin duguna eta saiatu garena. Eta horregatik, eskerrik asko. Digo que estoy muy contento al ver tanta gente, tanto alumnos como profesores, en este nuevo periplo, vamos a decir, de charlas con conferenciantes ilustres y además que tengan conocimiento en divulgación, en el que al mismo tiempo se presente por medio de pósters los grupos de investigación que están trabajando en ese tema. Entonces, yo creo que el éxito está siendo bastante bueno. Tuvimos la primera tanda fue en la jornada del cambio climático, hace pues dos semanas creo que fue, aunque el tiempo no es una de las cosas que yo ande mejor, o sea, puede que fuera menos, y que en aquel momento también tuvimos un pleno en esta misma sala, el 10 de noviembre, y el próximo 1 de diciembre tendremos otra charla, en este caso, de biociencias y medicina personalizada, que también estará impartida por un investigador ilustre y un buen comunicador también. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Juan, o mejor, Juan José García Ripoll, que es una personalidad en este mundo, ha trabajado y ha hecho muchas actividades en el mismo, y al mismo tiempo uno de los afanes que ha tenido ha sido la divulgación de este campo también entre la sociedad. Y voy a pasar a comentar algunos datos suyos, que Juan José García Ripoll es profesor de investigación del Instituto de Física Fundamental en el CSIC. Investiga tanto en diseños teóricos de hardware para tecnologías cuánticas con superconductores, iones y tecnologías fotónicas, como en desarrollos teóricos y algoritmos para la operación de este hardware. Además de esto, coordina la Red Española de Tecnologías Cuánticas y la plataforma del CSIC de Tecnologías Cuánticas y es cofundador de la startup Inspiration Q. Asimismo, es el representante español de la Iniciativa Europea de Comunicaciones Cuánticas y ha sido el presidente del Grupo de Información Cuántica de la Real Sociedad Española de Física. Evidentemente, es un experto en estos temas y un buen comunicador, y le voy a dar la palabra para que nos deleite y nos haga aprender a todos qué es un ordenador cuántico. Juan José, por favor. ¿Se me oye bien? Bueno, ante todo, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias al señor decano y a mis colegas por la invitación para venir aquí. Es un placer siempre estar aquí en Bilbao, donde siempre me he sentido muy acogido, una facultad a la que le tengo mucho cariño. Bueno, habéis visto que mi charla va de ordenadores cuánticos y os he puesto la foto de este fantástico candelabro que ha hecho IBM, que es una imagen muy vistosa, muy vista por ahí, de ordenadores cuánticos, un ejemplo pues, de la tecnología que estamos construyendo hoy en día. Entonces, yo, la verdad es que el título es un poco clickbait, un poco tipo YouTube, ¿no? Que, ¿cómo funciona un ordenador cuántico? Y, claro, vosotros lo escucháis y os pasa lo que a mí, ¿no? Que me compro un microondas nuevo con modulación de frecuencia, con capacidad de convección, y empiezo a interesarme por esa tecnología, empiezo a leer el manual, no entiendo nada, busco a los expertos, YouTube, cursos, voy pagando por libros y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo termino usando para recalentar la pizza, ¿no? Entonces, yo lo que voy a intentar con esta charla es adoptar un punto de vista un poco más modesto. Entonces, la idea, yo quiero que vayáis con una idea de cómo funciona un ordenador cuántico. ¿Por qué es cuántico? ¿Qué idea está detrás de la cuántica en la computación? Y luego con eso, a lo mejor, pues, entendéis qué se está haciendo. Y sois capaces, sobre todo, por ejemplo, pues, de tener estas conversaciones en las cuales defendéis la computación cuántica, o si alguien llega con unas afirmaciones grandilocuentes, pues, bajáis un poquito el tono, ¿no? ¿Vale? Entender bien qué es la computación cuántica y qué podemos hacer con ella, y qué vamos a poder hacer con ella probablemente en los próximos 10, 20 años. Entonces, ¿por qué estudiamos la computación cuántica? Mi primera parte de la charla va a ser un trocito de motivación, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos y nos olvidamos de por qué investigamos en un campo determinado. Y mantener esa perspectiva es muy importante. Entonces, a mí me gusta entender al ser humano que tiene varias capacidades
Y una que nos distingue es la capacidad de procesar cantidades de información bastante grandes. Entonces, para ello desarrollamos herramientas, una de ellas es la abstracción, pero a veces tenemos que manejar grandes cantidades de datos y lo que hacemos es que nos rodeamos de herramientas para ayudarnos en ese manejo de la información. Estos son conos sumerios muy antiguos, creo que son cifras de ganado o cosas así, y como veis lo que hacemos es externalizar la información a un soporte, en este caso un poco rudimentario, o ya incluso creamos soportes más flexibles con una codificación más sofisticada que nos ayudan a implementar algoritmos, ¿no? El Abaco, una herramienta pues relativamente sofisticada que nos permite hacer sumas, multiplicaciones, incluso algoritmos más complicados de álgebra, con un soporte donde la información se almacena de manera muy escalable. Entonces, es como un dispositivo externo que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de cálculo. La auténtica revolución para el ser humano es cuando pasa de tener estos apoyos externos para su capacidad de cálculo y empieza a pensar en crear máquinas o elementos que hagan el cálculo. Ahí es donde nace un poco la idea de computación. Este es un ejemplo muy, muy antiguo. Es el mecanismo de Antikythera, que se supone que es un mecanismo basado en engranajes, que se utilizaba para predecir eclipses, posiciones de planetas, otro tipo de eventos astronómicos. Entonces, veis que es una máquina que hace un cálculo que es cierto que una persona podría hacer, pero lo automatiza y externalizamos esa tarea a que la máquina la haga. Entonces, tenemos una máquina que tiene una capacidad de cómputo. Es un dispositivo físico, en este caso una simple rueda de engranajes, que hace un cálculo muy sofisticado. Bueno, pues con los años, sobre todo con el desarrollo de la tecnología más industrializada, hemos ido mejorando en nuestra capacidad de crear máquinas que hacen cálculos. Máquinas que resuelven ecuaciones diferenciales, que resuelven problemas muy sofisticados de tiro, de disparo, de movimiento, o problemas de ingeniería, de corriente, de análisis de circuitos. Claro, esto es lo que llamaríamos una computación analógica, que fue fundamental en el comienzo del siglo XX para ayudarnos a desarrollar otras tecnologías más importantes. ¿Cuál es el problema de este paradigma analógico que vamos a ver luego enseguida, que también se traduce al mundo de la cuántica? Pues, como será obvio para vosotros, la precisión con la que construimos las máquinas es, en el fondo, la precisión de los cálculos que hacemos. Pero nuestra imprecisión en la construcción de esas máquinas se propaga de manera un poco incontrolada en los cálculos que nos ayudan a realizar. La segunda revolución proviene de la digitalización, de intentar sistematizar la forma en la que almacenamos la información mediante codificaciones que nos permiten no solamente hacer los cálculos de manera mucho más eficiente, sino también de manera mucho más controlada. Yo lo siento, todos los ejemplos que estoy poniendo hasta ahora están relacionados con el mundo de la defensa, y de la guerra y demás, pero bueno, es un poco lo que ha ido moviendo en general esta tecnología a principios y mediados del siglo pasado. Pero una vez que tenemos esta idea de digitalización, de repente aparece una figura importante en el mundo de la computación, que es Claude Shannon. Y es difícil apreciar la influencia que puede tener una tesis de máster. Este caballero, cuando estaba en la universidad, hizo un trabajo en el cual su propuesta era, bueno, se están desarrollando redes de telecomunicaciones por todo Estados Unidos. Son redes de conmutación donde la gente quiere hablar unos con otros y aquí veis unos dispositivos electromecánicos que ayudan a fulanito en Chicago a conectarse con otro en California. Y de repente esta tecnología de conmutación, a él se le dispara la chispa y se da cuenta de que es capaz de hacer cálculos, de que una red de telefonía puede implementar un algoritmo, puede resolver una función, puede hacer una suma, una resta, puede resolver un problema de lógica. Para él la idea surge de una manera un poco retorcida, encuentra un álgebra que estaba un poco abandonada, el álgebra de Boole, que estaba principalmente en el ámbito de la lógica, donde tenemos una forma de codificar la información como ceros y unos, verdaderos y falsos, y donde aparecen unas operaciones elementales, lo que ahora llamamos puertas lógicas, que combinan estos ceros y unos, de manera que esa combinación de esas puertas lógicas a niveles arbitrariamente grandes nos permite resolver problemas matemáticos arbitrariamente complejos. Lo bueno de la realización de la idea de Claude Shannon es que esta idea en matemática tenía una traducción inmediatamente física en el momento, que es el relé, el dispositivo de electrocomutación. Luego hemos ido mejorando nuestra tecnología y ahora tenemos transistores y tenemos circuitos integrados que nos han permitido avanzar en la profundidad de los cálculos y estamos en un momento en el cual esta tecnología es ubicua y ya ni siquiera pensamos en ella, ¿no? Entonces, estamos rodeados ahora mismo de computación. Hemos experimentado una explosión tecnológica gracias a unos paradigmas que se desarrollaron a principios y mediados del siglo pasado.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya incluso en el año pasado, o sea, en el siglo pasado, había gente que al ver esta explosión en el cálculo y al ver cómo la computación también penetraba en el mundo de la ciencia, empezó a preguntarse cuáles eran los límites científicos de la capacidad de cómputo que teníamos. Una de esas figuras que se interesó por esto es un investigador muy conocido, muy multidisciplinar, Richard Feynman, que se obsesionó unos años por aprender cómo funcionaban los ordenadores. De hecho, se obsesionó tanto que empezó a dar clases de ello en Caltech. Y escribió un libro donde se preguntaba cuáles son los límites de la computación que se estaba diseñando ya en aquella época. Este hombre también venía de un mundo donde, de la física teórica, con problemas extremadamente complejos, donde uno quiere reproducir la dinámica de físicas de partículas, de colisiones, de problemas como este que veis aquí, ¿no? A ver si funciona el vídeo, no funciona el vídeo. Nos quedamos sin vídeo. Bueno, ahí está. De montones de partículas cuánticas moviéndose en el espacio y haciendo fenómenos como túnel cuántico, donde se mueven de un pozo en otro, ¿veis? Aquí. Esta partícula no es que se mueva sin más, está saltando de un pozo de energía a otro pozo de energía a través de un fenómeno de túnel cuántico. Bueno, pues describir todo eso, él se dio cuenta ya en sus comienzos que era matemáticamente muy difícil y que incluso con los ordenadores que empezaban a aparecer, pues no parecía una tarea abordable, ¿no? Entonces, gente como él, o otros científicos que empezaban a entender cómo sistemas cuánticos podían utilizarse para hacer computación clásica, como la que había diseñado Shannon, pues se dieron cuenta de que podía haber otros paradigmas de computación que estaban subyaciendo en la física, ¿no? La física podía, a lo mejor, ilustrarnos con nuevas formas de cálculo. El problema es que estas ideas es que nacen tan pronto es que no encuentran un poco el ecosistema adecuado para desarrollarse, ¿no? Poco después, bueno, no tan poco después, como 15 años después o así, apareció otro científico, David Deutsch, una persona que se ocupa mucho por temas de fundamentos de mecánica cuántica, que propuso en dos trabajos dos ideas seminales. En una, este trabajo de aquí de 1985, estos 5 años después de lo de Feynman, transformó lo que es la máquina de Turing, que es un concepto abstracto de matemáticas para describir un ordenador ideal arbitrariamente complejo, en un concepto de máquina de Turing cuántico. Entonces, pasábamos de calcular sobre bits, ceros y unos, a calcular con un objeto, una máquina, que sigue las reglas de la mecánica cuántica. Eso lo vamos a ver enseguida con un poquito mayor de claridad. Pero de repente lo que hace es, bueno, Richard Feynman se había preguntado sobre la dificultad de estudiar sistemas cuánticos con ordenadores clásicos. Pues yo voy a proponer, él se propone en este artículo, construir ordenadores cuánticos que reproducen y trabajan con información cuántica. Es una idea bastante novedosa, muy esotérica para la época, pero que inmediatamente también sistematiza con ideas como, por ejemplo, bueno, las puertas que teníamos en los ordenadores convencionales, también se pueden encontrar generalizaciones al mundo de la cuántica. Podemos hacer algoritmos combinando operaciones elementales y universales. Podemos tener realmente ordenadores que se pueden construir de forma operativa a través de elementos complejos, pero muy sencillos, que son puertas cuánticas trabajando sobre estados cuánticos. Es sorprendente que estos dos trabajos entre el año 85 y 88, muy poco después, inmediatamente, se desarrollan trabajos cada vez más interesantes explorando estas ideas y encontrando problemas matemáticos que se podrían resolver en estos ordenadores cuánticos. Y un poco el boom de este área de la computación cuántica surge con esta propuesta de Peter Shor, que tuvo tres trabajos seminales, pero el primero de ellos fue este, con un algoritmo cuántico donde cogía estas puertas que proponía David Deutsch y las combinaba para crear un algoritmo que se ejecutaría en una máquina de Turing cuántica que es capaz de factorizar números, que es una operación para nosotros todavía bastante difícil, de tamaño arbitrariamente grande, con una velocidad exponencialmente más rápida de los mejores algoritmos que conocemos hoy en día. Entonces, este trabajo es, de alguna manera, la semilla que dispara el interés en la computación cuántica. A partir de aquí, ocurren dos cosas. Una es que, bueno, se empieza a apreciar que es posible diseñar algoritmos cuánticos, es posible encontrar soluciones a problemas matemáticos complejos usando estas herramientas y es incluso posible perfeccionar estas herramientas para diseñar mejores puertas cuánticas, diseñar corrección de errores, diseñar cosas que ya estaban en el mundo de la computación clásica. Pero por otro lado también ocurre, claro, factorizar números es una forma de romper claves. Entonces se descubre que el ordenador cuántico es un elemento que puede tener consecuencias de seguridad y empieza a llegar al campo pues, financiación, muchas veces promovida por la industria del armamento, la seguridad, los países invierten en ello como una exploración para ver
si es posible esto, y si es posible, pues tenerlo en tu país lo antes posible. Entonces, la computación cuántica empieza a recibir financiación gracias a esto, y ya la explosión ocurre en este siglo, pues con tres factores. Por un lado, el que os he mencionado antes, la posibilidad de que el ordenador cuántico rompa claves, empieza a traer dinero al área. Por otro lado, ya empezamos a ver un doblaje en la curva de ese crecimiento exponencial de que os hablaba de los ordenadores. Hemos ido creciendo nuestra capacidad de hacer ordenadores cada vez más grandes, con mayor número de transistores, que eran cada vez más rápidos, pero vemos que ahora ya eso ya no es así. La velocidad de los ordenadores empieza a saturar. Empieza a saturar porque disipan calor, porque empiezan a haber errores, porque no podemos integrar transistores arbitrariamente pequeños en un chip. Entonces vemos la saturación de este crecimiento exponencial y al mismo tiempo encontramos que cada vez hace falta más demanda de recursos computacionales. Vivimos en la era de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, con algoritmos cada vez más sofisticados, con cantidades de información cada vez más grandes que manipular y problemas cada vez más difíciles que modelizar. Entonces, todo esto hace que también, pues, al mismo tiempo, parte del dinero de la industria se destine a este área y empresas como IBM y Google empiezan a invertir en el desarrollo de hardware para computación cuántica, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la dinámica que hemos seguido. Esa dinámica también condiciona un poquito a qué nos dedicamos o qué cosas reciben más atención o menos, pero nos vamos a olvidar de ellas por un momento y además a centrarnos en lo que es más bien la ciencia, ¿no? Entender qué es un ordenador cuántico, cómo funciona, que no es muy difícil de entender, y un poco para qué sirve o para qué creemos que sirve, porque es algo que es algo flexible, que puede evolucionar en el futuro. Entonces, me gustaría, bueno, esta es mi afirmación. Uno puede hacer muchas definiciones de ordenador cuántico, de computación cuántica, y todavía estamos en un entorno suficientemente fluido para que podamos discutir sobre ellas. Yo diría que un ordenador cuántico es un dispositivo físico que emplea fenómenos y estados intrínsecamente cuánticos como superposición o entrelazamiento para procesar información. O sea, lo que lo hace que sea ordenador es que procesa información, y lo que lo hace que sea cuántico es que lo hace con estados de la cuántica, con propiedades que son intrínsecamente cuánticas, que no podemos reproducir con un ordenador como el que tengo yo encima de este atril. Entonces, hay dos paradigmas de computación cuántica, igual que había dos paradigmas de computación en el siglo pasado. Una es una computación analógica, donde buscamos sistemas cuánticos que están en el laboratorio, que tenemos un control experimental muy bueno sobre ellos, y les convencemos para que hagan determinadas tareas. No son súper flexibles, pero a lo mejor, por ejemplo, este conjunto de átomos fríos atrapados con luz, pues puede simular un material interesante para el cual tengo una teoría muy difícil de resolver en un ordenador, pero que mediante experimento puedo reproducir esa teoría y hacer predicciones más concretas sobre ese material, o mejorar mi conocimiento. Tenemos chips con miles de circuitos superconductores que nos pueden servir para resolver problemas de optimización o problemas de magnetismo cuántico o problemas de simulación cuántica. Esta computación es analógica en el sentido de que no tenemos una separación de la información tan clara a veces en bits o en operaciones elementales, sino que controlamos todo un experimento de igual forma que en el siglo pasado hacíamos máquinas diferenciales integradoras construyendo, pues, dispositivos electromecánicos. Y luego está la computación digital, que no es más que una evolución de esos experimentos a un régimen de controlabilidad mucho más fino. Lo que hacemos es que la información ya se almacena de manera muy precisa en sistemas cuánticos, que vamos a llamar qubits, con dos estados, 0 y 1, superposiciones de ellos, y con operaciones elementales sobre esos qubits o sobre conjuntos de ellos. Y diseñamos estas operaciones con un nivel de control muy fino, imitando lo que proponía Shannon, es alcanzar la universalidad, tener operaciones que son muy sencillas, no son muchas, las puedo hacer muy bien en mi dispositivo, pero si tengo un número suficiente de ellas, puedo imitar el cálculo que vosotros queráis. Entonces, os voy a contar un poco cómo funciona esta computación digital, porque no es muy difícil de entender. Lo primero que necesitamos es entender qué es un qubit. Y parece que el qubit es un concepto muy complicado que es muy ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Bueno, como ejemplo, yo os voy a poner un haz de luz, ¿vale? Si yo, bueno, tenía mi puntero láser, pero como estamos aquí en streaming es más fácil verlo en la pantalla, ¿no? Si yo tuviese un láser y lo encendiese por un periodo de tiempo, vosotros lo que veríais sería, pues, una fuente de luz en la pantalla, pues, por un breve periodo de tiempo. Ahora, si yo os digo que atenúo suficientemente la luz, pues llegará un momento que probablemente dejaréis de verla o dejaréis de sentirla. Pero lo que ocurrirá es que en ese pulso altamente atenuado seguirá existiendo un fotón, probablemente.
y el pulso de luz que antes veías se transforma en una distribución de probabilidad de que ese fotón se encuentre en distintas partes de este pulso. Lo que va a ocurrir es que si yo pongo un detector al final, el detector tendrá una probabilidad de hacer clic, de haber encontrado ese fotón al principio, a la mitad o al final de ese pulso de luz, pero lo que siempre ocurrirá es que habrá una única partícula de luz que será la que active ese detector, si he hecho bien las cosas. Bueno, pues con esta partícula de luz podemos hacer un qubit. La forma de hacerlo es muy sencilla, escoger un dispositivo macroscópico que está en el laboratorio, que es un espejo semipermeable, que deja pasar, pues, por ejemplo, un 50% de luz y la otra 50% de luz la refleja. Desde el punto de vista del láser, pues lo que vosotros, si ponéis vuestro ojo detrás, que no es muy recomendable, veríais un haz de luz yendo por un camino y otro haz de luz con la mitad de la intensidad yendo por otro camino. Ahora, si yo empiezo a atenuar la luz de este láser suficientemente y me fío solamente de los detectores, lo que veré es que tengo una partícula que está dividida entre dos caminos. Unas veces tendré un detector que hará clic en este camino, que lo voy a llamar 1. ¡Upa! Se me ha saltado esto un montón. Vamos a ver cómo se hacía esto. Así, a bruto. Seguro que hay una forma mejor de hacerlo. Bueno, unas veces el detector 1 hará clic y otras veces el detector 0 hará clic. Bueno, hay gente que cuando le cuentas esto dice, bueno, lo que ocurre esto es como una pelota, ¿vale? Yo tengo una pelota contra un poste y una vez la pelota rebotará en una dirección y otra en otra, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que cuando yo veo que hace clic en un sitio o en otro, es sencillamente una manifestación de mi ignorancia. Pero os voy a intentar convencer de que eso no es cierto. Lo que ocurre es que la partícula está en una superposición de ambos caminos. O sea, en una superposición entre 0 y 1, y ese es mi qubit. Y lo que vemos a la hora de medir es que el estado cuántico que está en una superposición se proyecta aleatoriamente sobre una de esas dos alternativas. Como he escogido un espejo de un 50% de reflexión, lo que tengo es un 50% de probabilidad en cada uno de esos dos caminos. Pero lo que tengo aquí es un qubit, es un bit cuántico de información. Ahora, para confirmar que esto es una superposición cuántica, podemos extender un poquito el experimento y utilizar un interferómetro, que no es más que recombinar esas dos posibilidades en otro espejo, ¿vale? Si la reflexión de este fotón aquí fuese completamente aleatoria, pero no fuese cuántica, yo no podría hacer esta recombinación de aquí. Esta recombinación ocurre por la interferencia de la onda de luz que se propaga por este camino con la onda de luz que se propaga por este otro camino. Lo que ocurre es que aquí hay un máximo, que sería uno de estos puntos brillantes, que me concentra toda la intensidad en este detector. Si yo meto aquí un trocito de cristal, voy a cambiar la longitud del camino de aquí arriba, la fase que recibe la luz, me voy de un máximo a un mínimo y puedo cambiar la intensidad de luz como se reparte entre estos dos detectores. Bueno, pues si lo miro desde el punto de vista de partículas, lo que ocurre es que yo estoy con esta idea creando una manera de manipular la superposición cuántica y cambiar esas amplitudes y esas fases que creo en el estado cuántico, ¿vale? Bueno, esto es una imagen gráfica de cómo existen qubits ya en la naturaleza. Y cómo, si nuestro ojo no tuviese tanto líquido metido dentro, podríamos incluso hacer estos experimentos con nuestra propia visión. En la práctica, no es una forma muy escalable de abordar la computación cuántica, porque yo no quiero solo tener un qubit, quiero tener muchos qubits. Y el problema de los qubits fotónicos es que los fotones, en realidad, no se ven. Un fotón puede atravesar a otro, no interactúan entre sí, la interacción es extremadamente débil. Si queremos hacer un ordenador cuántico, tenemos que ir a otras arquitecturas. Tenemos que usar, por ejemplo, tecnología de superconductores. A mí me gusta mucho contar esta foto. Es una de las últimas fotos de ordenadores cuánticos superconductores que se han hecho públicas. Ahora, desde que están las empresas trabajando en esto, todo es secreto, no se hacen fotos de verdad. Pero es muy, muy, muy bonita, además, porque separa muy bien los componentes que forman un ordenador cuántico. Aquí abajo lo que veis son qubits. Y hemos cambiado un poco, porque ya no es un fotón volando. Lo que tenemos es una placa superconductora que tiene unas excitaciones bien determinadas. En el estado fundamental, pues tiene un estado de sus cargas superconductoras determinado, y si yo le inyecto un fotón de microondas, cambia a otro estado. Entonces tengo dos estados, uno cero, fundamental, y uno excitado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, en el fondo, atrapar fotones de microondas en estas placas superconductoras. Para ello, lo que yo hago es inyectar microondas, haces de microondas con una frecuencia muy bien elegida, que resuena con uno de estos resonadores de microondas que veis aquí, ¿vale?
De acuerdo con la frecuencia, yo puedo energizar o quitar energía de cada uno de estos qubits y crear superposiciones arbitrarias. Luego también es muy curioso que puedo hacer medidas de la misma forma. Yo puedo enviar microondas contra este resonador. Si aquí no hubiese un qubit, no hay más camino. La luz tiene que rebotar y cuando es rebotada, sufre un cambio de fase que puedo detectar en un osciloscopio. Bueno, pues si yo ahora coloco aquí un qubit superconductor, van a pasar dos cosas. Si el qubit está en el estado cero de mínima energía, la frecuencia de este resonador se mueve en una dirección y cambia la reflexión de la onda que estoy viendo en una dirección, y si está en estado 1, cambia justo en la dirección opuesta, de manera que, iluminando con microondas, yo puedo detectar el estado cuántico de esta plaquita superconductora. Esto es una medida auténticamente cuántica. Si yo he preparado el qubit en el estado 0, siempre veré la onda de microondas reflejada con una fase determinada. Si lo preparo en el estado 1, la veré siempre con la fase opuesta. Y si lo preparo en una superposición, pues de manera aleatoria, el sistema se proyectará sobre cada una de estas alternativas. Y es una medida cuántica que podemos hacer en el laboratorio de manera extremadamente precisa, con errores muy pequeñitos. Pero hasta ahora, nada de lo que os he contado es muy diferente de lo que hemos visto con la luz propagante, porque solo tenemos un qubit. Lo que hace un ordenador cuántico interesante es la capacidad de tener muchos qubits. Y aquí es donde el ordenador cuántico superconductor introduce una idea muy curiosa. Es que cuando almacenamos un fotón de microondas en un superconductor, ya no tenemos un fotón solo. Ese fotón está en la materia, forma una cosa que se llama un plasmón. O sea, el fotón se viste de electrones que lo rodean y es una partícula más complicada que ahora tienen la capacidad de interactuar entre sí. Si yo tengo un fotón aquí y un fotón aquí, ambos se ven, porque están vestidos de electrones, y sienten una interacción, en este caso repulsiva, entre ellos, que cambia la energía del estado en el que se encuentra. También, si yo creo un fotón en este sitio, con una cierta energía, ese fotón puede ser transmitido por túnel cuántico hacia el qubit vecino. Y esto nos crea la posibilidad de hacer puertas cuánticas. O sea, yo por suponer que yo he preparado un estado en el cual no tengo ningún fotón a la izquierda y tengo un fotón a la derecha. Sería un estado 0-1. Entonces, empiezo con una probabilidad máxima del estado 0-1. Entonces, ahora, por túnel cuántico, a pesar de que estas dos piezas de metal están separadas, hay una probabilidad de que ocurra un túnel cuántico de la partícula que tengo almacenada a la derecha, a la izquierda, y una vez que está ahí, puede volver a la derecha, y puede volver a la izquierda, y a medida que va pasando el tiempo, va pasando por estados bien definidos, 0-1, 1-0, o por superposiciones de ambos estados. Un estado entrelazado, superposición de 0-1, la partícula a la derecha, con 1-0, la partícula a la izquierda. Entonces, justo aquí en medio, tengo una operación cuántica entrelazante, que es una operación universal que puedo utilizar para hacer algoritmos muy sofisticados. En combinación con las medidas y con las operaciones de un qubit anterior, en realidad lo que yo tengo ya es un Lego. Es una forma de construir algoritmos arbitrariamente grandes, con herramientas muy, muy sencillas, que puedo perfeccionar arbitrariamente en el laboratorio. La combinación de estas herramientas lo que hace es crear rutas. Nos mueve por el espacio de Hilbert, desde configuraciones muy triviales, todos los qubits en ceros, hasta estados cuánticos arbitrariamente complejos. Y un poco la tarea de la teoría de la información cuántica es hacernos entender cómo se crean y se diseñan estas rutas. La otra cosa que tengo es un roadmap. Es un camino para crear tecnología. Porque, como ya nos enseñó Shannon, si yo tengo unos componentes muy sencillos, luego puedo dedicarme en el laboratorio a buscar la mejor forma de hacer esos componentes y con ellos construir mi ordenador cuántico. Pero en el fondo, si veis un poco lo que se está haciendo hoy en día, tanto por Google, como por IBM, como en China, como en Europa, en distintos sitios, es en el fondo coger estas nociones que yo os he contado, hacer mejores qubits, mejores circuitos superconductores, más limpios, mejor fabricados, donde los fotones aguantan más tiempo, mejorar la forma en la que cambio las operaciones de un qubit, mejorar la forma en la que mido, hacerlo más rápido, meter más qubits en un chip, pasar de 9 a 54 y ahora a 127, perfeccionar la tecnología. Es un poco saltar de la física al ámbito más ingenieril, ¿no? Pero tenemos un roadmap, tenemos una ruta. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Pues es un poco todavía una pregunta abierta. Sí que me gustaría tocar algunos mitos que se repiten una y otra vez alrededor de la computación cuántica, ¿vale?
Esta imagen es una captura de una interfaz que ofrece IBM, que está súper chula para aprender computación cuántica y hacer experimentos en la nube. La podéis abrir en vuestro navegador. IBM Quantum Experience. Abrir una cuenta es gratis y al menos el acceso al simulador es ilimitado. Y lo que tenemos aquí es un pentagrama sobre el que nosotros podemos colocar operaciones cuánticas y medidas. Y podéis crear vuestros propios algoritmos, ¿vale? Este algoritmo que yo he creado aquí es muy tonto, porque lo que hago es que me centro solamente en un qubit y le coloco una puerta de Hadamard, que es un poquito como el espejo semipermeable que os mostraba antes. El qubit empieza en 0, le coloco la H y se crea una superposición de 0 y 1. Y luego pongo un dispositivo de medida, como mi fotodetector de antes. ¿Y qué es lo que veo? Pues que, como he partido la probabilidad en dos posibilidades, mi qubit está en una superposición de 0 y 1, con un 50% de las medidas veo de 0, 0, 0, 0, 1, y con un 50% de, bueno, 51%, porque esto es un experimento y las probabilidades fluctúan, tengo el 0, 0, 0, 0, 0. O sea que yo puedo, a través de la nube, crear una superposición cuántica y jugar con ella. Lo que es muy interesante es que si yo repito esta idea en todos los qubits, ¿qué es lo que estoy haciendo? Crear todas las alternativas de 0 y 1 de cada uno de mis qubits. Estoy creando un estado superposición de 2 elevado a 5 posibilidades, que son 2 elevado a 5 números binarios que puedo crear en estos qubits. Está el 0000001, el 0000010, 0000011. Lo veis un poco, ¿no? Pues cada qubit que yo meto multiplica por 2 el número de posibilidades. Cada qubit que yo meto multiplica por 2 el tamaño del espacio de Hilbert que tengo accesible en mi experimento. O sea que en principio yo tengo una posibilidad exponencialmente grande de guardar información, como mínimo en las probabilidades de cada estado. Eso es muy interesante desde el punto de vista algorítmico. Ahora, de ahí la gente hace una generalización. Dice, bueno, si tú puedes crear una superposición de todos los posibles números enteros en el ordenador cuántico y aplicas un algoritmo sobre esos números, lo que estás haciendo es paralelizar una computación sobre todas las posibles cálculos que puedes hacer y tienes una posibilidad de cálculo exponencialmente grande. ¿Veis dónde está la falacia? Yo no tengo una posibilidad de cálculo exponencialmente grande. Lo que estoy haciendo es crear una superposición de todos los resultados de esos cálculos. Pero es una superposición de un número exponencialmente grande de posibilidades. ¿Cómo encuentro yo la posibilidad que me interesa dentro de ese espacio de Hilbert exponencialmente grande? No es práctico. Tendría que hacer un número exponencialmente grande de medidas para encontrar el cálculo que a mí me interesa. Los algoritmos cuánticos no se basan exclusivamente en trabajar con un espacio de Hilbert exponencialmente grande. Se basan en utilizar ese espacio de manera inteligente. Hacer preguntas sobre qué está ocurriendo en ese espacio. Si yo tengo un algoritmo que hace un cálculo complicado y luego tengo una pregunta muy bien definida con pocas posibilidades, pues puedo diseñar un cálculo en el ordenador cuántico que al final me crea un estado que se concentra sobre las respuestas a esa pregunta. No son números de superposiciones exponencialmente grandes, son respuestas concretas. Es en esta segunda parte donde está la chicha, es donde está la dificultad de la computación cuántica. Es cómo utilizar esas amplitudes de probabilidad de manera inteligente. A mí me gusta un poco esta analogía, ¿no? Tenéis una cantidad de energía enorme, pero al final la tenemos que extraer para una tarea en concreto. O sea, no basta, no es cierto que los ordenadores cuánticos, por tener ese acceso a esas superposiciones exponencialmente grandes, por sí mismas sean útiles. Hace falta la inteligencia del programador en encontrar cómo aprovechar ese recurso de manera inteligente. Y ahí es donde está la dificultad ahora mismo. No solo en crear el hardware, sino en comprender cómo podemos diseñar estos algoritmos para aprovechar ese hardware. Entonces, bueno, pues afirmaciones. Un ordenador cuántico puede almacenar una cantidad exponencialmente grande de información. Cierto. Eso es cierto. Ahora, ¿los ordenadores cuánticos procesan cantidades exponencialmente grandes de datos? No. En la práctica, no, porque para meter toda esa cantidad exponencialmente grande de datos en el ordenador cuántico, vas a necesitar una cantidad exponencialmente grande de trabajo, salvo en algunos casos muy particulares. Entonces, cuidado con esas afirmaciones también un poco grandilocuentes. Hemos dicho que un ordenador cuántico puede realizar cálculos en paralelo sobre un número exponencialmente grande de entradas. Eso es cierto, pero esa paralelización no va a acelerar de manera indiscriminada todo lo que queráis hacer. No sabemos cómo hacerlo todavía, no sabemos cómo, dado un cálculo genérico, acelerarlo en un ordenador cuántico.
Entonces, ¿para qué sirve un ordenador cuántico? Pues es una pregunta buenísima. Yo os voy a dar unas ideas. No es que yo lo tenga muy claro. O sea, yo me dedico a pedir becas para descubrir estas cosas. Pero vamos, más o menos algo sabemos, ¿no? Lo que sabemos ahora mismo es que hay como dos familias de ordenadores cuánticos, ¿vale? Está la familia que te gustaría tener y la que tienes, ¿vale? Entonces, la que tienes son ordenadores pequeñitos, un poco ruidosos, que no siempre hacen lo que quieres. Entonces, tienes que apañarte con ellos para buscar tareas que les puedas convencer que hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor no te van a limpiar la casa, pero te pueden fregar un par de platos. Pues es lo mismo, ¿no? Tenemos ordenadores, a lo mejor, ahora IBM ha sacado uno de 127 kibis, que es bastante espectacular el tamaño que tiene. Pues a lo mejor podemos coger de ahí, aprovechar unos 20, 30 kibis e intentar resolver un problema interesante con ellos. ¿Qué problema? Pues hay que entenderlo bien, porque son ordenadores muy ruidosos. Entonces, no todo lo que uno le gustaría hacer con un ordenador cuántico, o incluso no todo lo que sabemos que se puede hacer en esas máquinas, ¿vale? Y luego están los ordenadores cuánticos a futuro, los que llamamos universales, que son ordenadores cuánticos que van a ser capaces de resolver esos problemas, de resolver el hecho de que la mecánica cuántica es frágil, de que la naturaleza macroscópica está todo el rato interfiriendo con ellos y destruyendo esas superposiciones que creamos a velocidades aceleradas, exponencialmente más rápidas cuanto más qubits tenemos. Entonces, para eso hay que diseñar algoritmos que codifiquen la información de manera redundante. Uy, esto es lo que llamamos corrección de errores. Y una vez que tengamos esos ordenadores donde la información se almacena de manera redundante, donde las operaciones se hacen de manera tolerante a fallos, tendremos la posibilidad de hacer algoritmos realmente escalables, con un número de qubits muy grandes. Podremos hacer, por ejemplo, pues la factorización que proponía Peter Shor. Pero falta... Hay un gap entre ambas cosas. Hay un gap entre lo que tenemos y a lo donde queremos ir. Y falta muchísimo por descubrir en medio. No, a lo mejor no, la corrección de errores que conocemos hoy en día no es la solución tal y como la conocemos hoy en día. A lo mejor hay maneras más inteligentes de diseñar esos ordenadores cuánticos del futuro. Pero ya ocurre que la mera existencia de la computación cuántica pues rompe ciertos paradigmas y introduce ideas novedosas en la física teórica, la matemática, las ciencias de la computación, de la comunicación. Pues, por ejemplo, el mero hecho de que exista el ordenador cuántico nos descubre familias de problemas que se pueden hacer eficientemente en un ordenador cuántico que no se pueden hacer eficientemente en un ordenador clásico. Esto ya lo intuía Feynman cuando se dedicaba a entender cómo simular una teoría de campos en un ordenador convencional o un Cray de los que estaban construyendo en aquella época. Bueno, pues ya lo tenemos. El ordenador cuántico ya puede hacer cosillas, grandes combinaciones de puertas cuánticas, simulaciones de problemas de la física teórica y la materia condensada que no podemos hacer con un ordenador convencional con los mismos recursos. Entonces, definir un poco mejor esa frontera es una tarea experimental, pero al mismo tiempo hay toda una batería de problemas fundamentales que descubrir que nos abren estas nuevas clases de complejidad. Y, por supuesto, pues, si el ordenador cuántico puede romper claves, de repente nos encontramos con que hay que buscar otra forma de codificar la información, que puede ser cuántica o puede ser clásica con otras ideas. La cuántica en el ordenador cuántico es una herramienta de un valor increíble para la física y la química, porque nos abre la posibilidad de aplicar el paradigma de simulación cuántica que proponía Feynman. Nos abre la posibilidad de coger estos qubits o estos conjuntos de átomos fríos o otros tipos de experimentos cuánticos para intentar abordar problemas que, desde el punto de vista teórico, pueden ser muy complicados. Estamos muy en pañales respecto de qué se puede hacer hoy en día. Si veis los artículos que se simulan hoy en día, por ejemplo, moléculas que se proponen o que se han estudiado en ordenadores cuánticos, son moléculas muy pequeñitas, el hidrógeno, cosas así, que todavía no tienen no son una revolución teórica, pero bueno, a medida que vamos haciendo ordenadores más grandes y vamos profundizando mejor en cómo diseñar algoritmos, pues podremos resolver problemas cada vez más complejos. Y es una aplicación que está bastante ignorada desde el punto de vista de la influencia mediática, pero es muy importante. Y luego aquí os pongo otra, muy tonta. A la izquierda es un generador de números aleatorios, en realidad pseudo-aleatorios, que implementa un ordenador como el mío. A la derecha es una generación de números aleatorios realizada en una máquina cuántica. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro humano para detectar patrones. Veis que a la izquierda hay una estructura regular que a la derecha no podemos encontrar. La aleatoriedad intrínseca en la cuántica es una herramienta increíblemente potente
porque tiene muchas aplicaciones. Por un lado, pues eso, librarnos de esta pseudo-aleatoriedad que puede limitar cosas como, por ejemplo, simulaciones de Monte Carlo, que son ubicuas en muchos ámbitos de la matemática, la ingeniería, la física, en todos sitios. Tener buenos números aleatorios es muy importante. Pero también es muy importante que el ordenador cuántico nos da la posibilidad de hacer, de simular procesos estocásticos arbitrariamente complejos. Podemos generar distribuciones de probabilidad que ya no son ceros y unos, no es tirar una moneda, sino buscar distribuciones de probabilidad de fenómenos realmente complejos. Aquí he puesto el ejemplo de finanzas porque es un ámbito donde esta matemática está muy desarrollada, pero también en la física y en otros ámbitos se pueden estudiar procesos estocásticos, reproducir esas distribuciones de probabilidad en el ordenador cuántico y hacerles preguntas concretas donde podemos tener aceleraciones muy importantes a la hora de obtener esos resultados. Por ejemplo, la capacidad de crear superposiciones amplias es una herramienta que se está explorando, por ejemplo, para optimización. Pues, ¿por qué? Pues porque si tengo un problema muy complicado que tiene, donde, por ejemplo, quiero explorar muchísimas rutas sobre una ciudad y quiero encontrar la ruta más corta, bueno, ahora Google te da soluciones parciales bastante rápido, pero bueno, a medida que complicas el problema, pues quizás esas superposiciones que hace el ordenador cuántico las pueda aprovechar para mejorar mi capacidad de optimización. Hay ya algunas demostraciones de aceleraciones que no son exponenciales, por mucho que os vendan por ahí que la moto, son aceleraciones cuadráticas, pero que pueden ser muy interesantes para problemas con aplicaciones bastante inmediatas. Y luego hay un ámbito que está completamente ignorado, y es que, bueno, ahora mismo está siempre en el discurso la carrera de la computación cuántica. La carrera de la computación cuántica, bueno, pues no es necesariamente una carrera, es más bien una cooperación. La computación cuántica está encontrando nuevas formas de resolver problemas computacionalmente muy duros, pero al mismo tiempo la computación clásica se está poniendo las pilas y está buscando formas de poner un poco en valor si esa computación cuántica es útil o no. Lo que ha hecho el ordenador cuántico es algo que yo no puedo hacer en un ordenador convencional. No es una pregunta fácil. Es una pregunta que requiere mejorar los algoritmos que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso, pues, ha dado lugar a nuevas técnicas clásicas que se inspiran en la computación cuántica para resolver problemas realmente duros. Las redes de tensores, por ejemplo, son una tecnología matemática que surge de la materia condensada, que también aparece ahora en el contexto de Machine Learning, que es, por ejemplo, la tecnología que se utiliza para intentar batir los experimentos que ha hecho Google, ¿no? Si veis por ahí, ha habido unas cuantas notas de prensa de que en China, con un supercomputador de no sé qué y que no sé cuántos algoritmos, han conseguido hacer en 300 segundos el experimento de Google que había tardado 200 segundos en realizarse. Pues esos son, aparte del hype mediático que pueden tener esas noticias, son noticias muy buenas porque desde el punto de vista formal estamos descubriendo nuevas formas de calcular, nuevas formas de abordar problemas muy importantes. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando, que son tres cuartos de hora con un montón de información. Algunas conclusiones son muy opinionadas, son mis conclusiones, ¿vale? Pero podéis sacar las que queráis. Yo creo que este mensaje de John Martinis en una entrevista en El País en 2019 es muy importante. La computación cuántica es ahora mismo un sueño que hace poco, muy poco, nos parecía irreal. Cuando yo empecé mi postdoc en el Max Planck, la gente no creía que se pudieran hacer superposiciones de 5 qubits. Creían que la mecánica cuántica iba a fallar si uno la aplicaba a superconductores. Estos experimentos que hacemos hoy en día, que nos parecen tan cotidianos, que podemos correr por Internet, son realmente revolucionarios y todavía nos falta entender hacia dónde nos llevan. Entonces, no podemos perder la vista de la investigación fundamental que nos están abriendo hoy en día. Luego, tenemos un roadmap, ¿no? Se están desarrollando planes a futuro. Y yo creo que eso es bonito, es interesante, es una forma de involucrar nuevas comunidades, por ejemplo, la ingeniería, en mejorar una tecnología que están haciendo del laboratorio. Y es importante ser ambiciosos, que eso es algo que en la academia nos cuesta mucho, pero que a la industria se le da muy bien, y entonces quizás podamos encontrar una manera de combinar ambos esfuerzos para empujar esa tecnología hacia algo útil y cada vez mejor, más potente. Pero no os olvidéis que, pese a todas estas notas de prensa, los ordenadores cuánticos que estáis viendo ahora mismo, en realidad, son esto, ¿vale? Un ordenador cuántico no es más que un apoyo externo para un algoritmo que estoy corriendo yo en un ordenador convencional, que le está diciendo al ordenador cuántico qué es lo que tiene que hacer.
es posible que no salgamos de ese paradigma nunca, que lo que en realidad estamos usando es el espacio de Hilbert del ordenador cuántico como una herramienta auxiliar para otras tareas, como lo que la gente llama QPU, por Quantum Processing Unit, ¿no? Como por analogía para las tarjetas gráficas. Pero lo que tenemos ahora es todavía un entorno muy primitivo. Estamos rascando la superficie de un paradigma de computación que puede cambiar mucho en el futuro cercano. Y bueno, pues esas son mis conclusiones. Un poco de publicidad. Yo vengo del CSIC, que como es un entorno que está un poco alejado de la universidad, a veces nos cuesta un poco interactuar con vosotros. Yo agradezco muchísimo estas oportunidades porque es una mala forma de acercarnos a los estudiantes. Tenemos en el CSIC tenemos alrededor de 40 grupos trabajando en tecnologías cuánticas que van más allá de la computación, que es la que recibe más atención mediática, pero la comunicación cuántica es una auténtica revolución donde España tiene mucho que decir. También la sensórica, hay gente en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña, trabajando en crear nuevos sensores basados en la cuántica. Y la fabricación de esas tecnologías también algo, un esfuerzo que hay que mejorar. Para hacer mejores qubits hace falta mejores materiales. Y nos hace falta muchísima gente que mejore esos aspectos. Entonces, buscad en este ecosistema, si tenéis interés, coger el autobús y bajáis a Madrid o hacemos videoconferencias si algunos tenéis interesados en alguno de estos temas y sois bienvenidos a interactuar con todos nosotros. Y bueno, eso es todo. Espero que no estéis tan perdidos como este caballero de aquí. Bueno, para romper el hilo, pues te voy a hacer una pregunta. Nos están diciendo es que lo que nos aparece en los medios de comunicación y la realidad son muy distantes, ¿no? Está muy lejos lo que nos estás diciendo de alguna forma. ¿Dónde, en qué campo o en qué áreas de las posibles aplicaciones estamos más cerca? Bueno, yo creo que la aplicación fundamental, ahora mismo, la investigación fundamental, es un entorno donde la computación cuántica tiene mucho que decir. Porque es el entorno donde puede proporcionar respuestas o puede introducir nuevos problemas que realmente son muy difíciles de imitar con ordenadores convencionales. En otros ámbitos, pues yo qué sé, os he contado la optimización, por ejemplo, o la simulación de finanzas. Pues son áreas donde hay una tecnología matemática muy potente. Va a ser muy difícil batirla en el corto plazo. Pero por otro lado también podemos aprender cómo funciona un ordenador cuántico en ese ámbito de problemas matemáticos. O sea que yo creo que la investigación fundamental, la investigación aplicada en materiales, en química cuántica, en todos esos contextos, son áreas que tendrían que decirnos un poco más pues, qué podemos hacer o explorar esas herramientas en conjunto con los grupos de investigación de computación cuántica. Y luego, por otro lado, pues, en paralelo, pues, que los departamentos de matemáticas, que los departamentos de ingeniería, tanto se involucren en la parte de la algoritmia como en el propio desarrollo de la tecnología misma, que es algo donde hay mucho que hacer. Se ha oído, se ha oído. Sí, la pregunta es que... O la repito yo. La pregunta es que en este momento el ordenador cuántico más grande operativo, ¿con cuántos qubits trabaja? Bueno, depende del nivel de calidad que le pidas a ese ordenador cuántico. Hay una máquina de 5.000 qubits de D-Wave, que es un ordenador superconductor. Lo que pasa es que en realidad no puede hacer todas estas puertas cuánticas que os he mostrado y es bastante ruidoso. Entonces eso es un optimizador cuántico de 5.000 qubits. Por el otro lado, que es bottom-up, y se han ido creciendo ordenadores cuánticos, Google ha llegado a 54, de los cuales 53 funcionaban, en China llegaron a 60 y tantos, y hace una semana IBM presentó uno de 127 qubits. Estos que están teniendo lugar en la industria, el problema es que todavía no se han escrito papers sobre ellos. Vemos los ordenadores, vemos las máquinas, están en Internet disponibles para quienes pagamos por ello, pero todavía no se ha calibrado bien cómo funcionan, pero es posible que este de 127 sea bastante bueno. Lo que pasa es que a veces tener muchos qubits tampoco es que sea la panacea, porque si esos qubits no se pueden combinar en algoritmos muy grandes,
¿vale? Al final lo que ocurre es que el volumen del espacio de Hilbert que exploramos no está limitado. Hace falta que sean tanto un gran número de qubits como que la información, los fotones de microondas que os he mostrado antes, sobrevivan en superposiciones un tiempo muy grande. Y eso todavía no está mejorando suficientemente en el laboratorio. Perdón, voy a insistir. Supongo que eso está relacionado con la dificultad tecnológica de la fabricación del dispositivo físico, ¿no? Bueno, hay muchas sutilezas. Por ejemplo, no hace mucho salió un artículo experimental donde un grupo de tecnología de materiales, superfísica de superficies, colaboró con un grupo de qubits superconductores y lo que se dedicaron es a cambiar los materiales. Normalmente toda la gente usaba aluminio, pues probaron otros superconductores, unos superconductores de alta temperatura no, porque no sirven para estas aplicaciones, o sencillamente se dedicaron a limpiar la superficie o a mejorar los procesos de fabricación y pasaron de tiempos de vida de la información de decenas de microsegundos a centenares de microsegundos e incluso milisegundos. Entonces, hay muchas cosas que mejorar. Hay que mejorar los procesos de fabricación. Ahora probablemente hay que mejorar los diseños de qubits. A lo mejor hay otras tecnologías que no conocemos todavía. En los pósteres de ahí veis, por ejemplo, tecnología basada en impurezas en diamante. O hay tecnologías de átomos ultrafríos que se están creando también laboratorios alrededor de ellos. Hay iones atrapados. Hay un montón de avenidas experimentales y no está claro todavía cuál de ellas va a ser la que nos proporcione el mejor ordenador cuántico en los próximos 10, 15 años. Buenos días, felicitarte por la charla. Solamente una pregunta un poco de tipo tecnológico. La manifestación cuántica se da a baja temperatura porque a alta temperatura se destruye. ¿Eso significaría que las unidades de puertas que nos estás planteando son tipo siempre superconductor y por consiguiente tendrían que estar siempre a baja temperatura? No necesariamente. El problema, bueno, este chip que yo os he mostrado, las situaciones tienen energías de microondas. Son decenas de gigahercios como mucho. Entonces, si uno piensa, 20 gigahercios es un Kelvin. Entonces, significa que hay que bajar la temperatura muy por debajo de un Kelvin para que la superposición sobreviva. Pero si vamos a centenares de terahercios, al rango visible, o incluso el infrarrojo, pues ya no tenemos ese problema. Y entonces, la física atómica, ahí tiene qubits muy buenos, que se almacenan en las excitaciones de átomos que están suspendidos en el vacío. Un poco la imagen que os mostraba aquí, esta imagen de aquí, este vídeo, pues eso es una tecnología que, bueno, aquí no le gusta. Pues venga. Pues ahí veis átomos atrapados y en cada átomo yo puedo grabar un qubit. Y la información de ese átomo va a ser mucho más resistente en el tiempo porque la temperatura circundante del vacío no tiene la energía suficiente para modificar el estado de ese átomo. ¿Pero de qué temperatura estamos hablando? Ambiente. ¿Sí? ¿Perdón? Temperatura ambiente. ¿Y la agitación térmica no destruye eso? Están en cámaras de vacío, cada átomo en su posición, y están congelados porque le hemos quitado la energía cinética para que no se muevan. Vale, inicialmente los has enfriado para que no tengan energía cinética. Sí, porque están en pozos de luz, donde están en el mínimo de ese pozo de luz. Hay otros sistemas donde uno carga partículas, crea iones, y los meten en una tapa electrostática, eso es bastante más robusto, y se crea un cristal de iones flotando en el aire. Lamentablemente no tengo fotos aquí, pero creo que hay algunas imágenes en los pósteres, y eso es igual de robusto, y pues, esos son ordenadores que tienen este tamaño, que ahora mismo se venden de forma comercial, y que no requieren de criogenia. Hay muchas tecnologías que trabajan en distintos rangos de operaciones. Hay tecnologías semiconductoras, por ejemplo, que también trabajan en el rango de energía de microondas, que también requieren de criogenia. Las impurezas en centros de diamantes no la necesitan necesariamente, pero se pueden beneficiar por estar trabajando a Kelvins. Gracias. Hay una gran variedad. Muchas gracias. Eso sí, no está más en una situación que, porque se puede hacer temperatura ambiente, puede ser algo que podéis llevar en el móvil. Es algo que no os creáis. Hola. No sé si es más preguntar por una opinión que por valores probabilísticos, pero ¿qué pueden adaptarse los sistemas de encriptación lo suficiente con el tiempo a la mayor velocidad de la computación cuántica? Y eso también más por los blockchain y demás, por romper un poco la forma actual de funcionamiento. Sí. Vamos a ver, vamos a olvidarnos de blockchain, vamos a pensar en encriptación en general, que es, por ejemplo, la que tú quieres usar para comunicarte con tu banco, ¿no? Que ahora mismo tu navegador estará usando probablemente el protocolo RSA o una variante de él,
que sabemos que el ordenador cuántico puede romper. Una cosa con la criptografía es que requiere una confianza en la tecnología que se tiene. Esa confianza hasta hace poco se basaba en que determinados problemas matemáticos son muy fáciles en una dirección, que es multiplicar, y muy difíciles en la opuesta, que es factorizar. Hay algoritmos matemáticos, como por ejemplo hashing, que es, dado unos números, crear otros números a través de operaciones complejas, que son casi, parecen pseudo-aleatorios, parecen, si uno empieza con un número y empieza a generar otros números, parecería como el diagrama que os mostraba antes, se genera ruido, pero no está demostrado matemáticamente que un ordenador cuántico no pueda romperlos. Entonces, hay algoritmos que se están explorando que se llaman tecnologías postcuánticas, que hasta el momento, en gran medida, se basan en el tamaño del problema y en unas ciertas suposiciones sobre qué podrán hacer los ordenadores cuánticos del futuro cercano. A lo mejor en el futuro encontramos otras alternativas matemáticas que se pueden demostrar que no se pueden romper con ordenadores cuánticos. Eso ya entra un poco en la cuestión de fe, de lo que cree cada uno. Sí, un detalle que me he perdido. Creo que intuyo cómo se crea la superposición de todos los estados en el chip que has enseñado. Y cuando has llegado a lo importante es leer, plantear la pregunta correcta, eso de forma práctica en ese chip, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es el mecanismo físico por el que le haces responder a lo que te interesa? Vamos a ver, un algoritmo, a ver, quizás aquí sea más gráficamente visual. Un algoritmo cuántico al final se tiene que construir con las herramientas que están en este pentagrama, porque es la forma más, un algoritmo digital al menos, más práctica que tenemos hoy en día, es combinar operaciones elementales que se van colocando y van actuando sobre qubits individuales, sobre parejas de ellos, y luego tenemos medidas. Entonces, cuando yo digo, vamos a hacer algo de este estilo, pues lo que tendré aquí que será una combinación de puertas que sé que me permiten calcular una función y otra combinación de puertas que sé que me permiten hacer una pregunta sobre los resultados de ese cálculo. O sea que al final estas cajas grandes que yo he escrito aquí se descompondrán en operaciones que actuarán sobre qubits individuales o sobre parejas de qubits, como os mostraba antes en el chip, ¿no? Porque la proximidad de los qubits les permite interactuar y hacer operaciones entrelazantes. Entonces, al final, pues, los componentes son los que os he mostrado antes en esta especie de Lego superconductor, de operaciones a parejas de qubits, de medidas y de operaciones sobre un solo qubit donde les damos energía o les quitamos energía para cambiarle de cero a una superposición de 0 y 1 o cambiar sus fases, o cambiar un poco la configuración de los qubits. Es lo max que os puedo decir, yo creo. No sé si eso te satisface tu pregunta. ¿Te he perdido de vista? Vale. Sí, más o menos. Bueno, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias a vosotros.